izquierdo. Esta es Jesmyn Rodríguez. Otra vez jugando con su central Cotto. Va a venir el trazo hacia adelante. La pierna defensiva de Jocelyn Berríos. Y vuelve a controlar la 8 María Morales. Hacia atrás con Cotto. Hoy vuelve a estar de titular la portera Dinia Díaz, que ha tenido todos los partidos, no le han dado descanso a Dinia. Sí, recordar que es la arquera de la selección absoluta de Costa Rica, mundialista con la selección tica, el equipo de Moravia, que también tiene como repuesto de Dinia Díaz a la arquera Fabiola Morillo, arquera también de la selección sub-20. Recordar que 17 de las 18 jugadoras inscritas en el equipo de Moravia tienen procesos con selecciones mundialistas, sub-17, sub-20 y categoría absoluta. Así que saludamos a todos disfrutando de la transmisión de Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios. Y les recordamos que Glaces Nicaragua, señores, somos vestidos por la tienda más tuani del país. Estuvo con nosotros todo el torneo en Glaces. Usted encuentra chores, camisetas, gorras, case para sus celulares. La tienda más tuani del país, donde lo atenderá Uriel Molina. Saludos para él, hoy de cumpleaños, disfrutando de la transmisión. También va a venir el balón hacia adelante. Llega completa Jocelyn Berrío, revienta ahora la defensa del equipo UNAM Managua. Allá va la capitana, la Chiqui, otra vez con la número 3, Celeste Escobar. Apareció Andrea Urroz, toca la UNAM, aquí está la jugadora insignia de la UNAM Managua, la número 20, Alice Cruz, mandaba el trazo por el otro costado. Va a llegar la Chiqui, controla la pelota, se da la vuelta y vuelve a encontrar a Alice. Hace la pausa Cruz, la derribaban y le cometen falta a Alice Cruz. Vamos ahí a ver la repetición cuando era Alice que se proyectaba y finalmente Cotto, la jugadora número 24, llegó por detrás mandando al suelo a Alice. Y es tiro libre. La misma Cruz quien se encargará de disparar ese peligroso tiro libre. Tiro libre, señores, para la UNAM Managua. Aquí se viene Alice Cruz detrás de la número 5. Atención, hay peligro en la cabaña de Costa Rica. Viene Alice, la de San Rafael del Sur, Alice Cruz. Aquí se viene la 20, viene Alice, el disparo a marco. A un costado de la cabaña. Primera intervención del conjunto de la UNAM Managua, un disparo que pretendía para más. Finalmente pasó a un lado de la cabaña defendida por la arquera Dinia Díaz, pero la UNAM marcándole frente al conjunto costarricense. Saludamos a todos los que están en Facebook Live siguiendo la transmisión, señores. Siguiendo la transmisión de Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios, muchas personas ya conectadas con nosotros a través de nuestro Facebook Live. Nicoyas Memo nos pide saludos en la página de Canal 6. José Luis Reyes también. José Checho Muñoz, ¿con quién juega Nicaragua? Contra Moravia de Costa Rica. La final, señores, está jugando en estos momentos. David Obando, saludos. Gabael Calero Sequeira desde Costa Rica. Vamos, Nica, vamos, Nicaragua. Muchas personas en Facebook Live conectadas. Desde Somoto, Alexander se reporta. Ahí está todo el equipo de Juventus en sintonía del partido esta noche. Y ahora vuelve a tener la pelota el equipo de Moravia, de Costa Rica, en la media. Y aquí está el pelotazo hacia adelante. Buscan a la número 5. Trataba de bajar el balón. Berrío con el taconazo. Y ahora Jormi Pais. Atención, aquí está Andrea. Urroz miró la descolgada. Aquí se viene Alice Cruz. Tiene la pelota a la 20. Viene Alice. Va a repartir para Pais. Jormi que hace el enganche. Nuevamente para Alice. Busca el espacio Cruz. Se hace la mague. Viene Cruz. Balón para Jormi. En el área Pais. Va a venir la diagonal. Queda suelta la pelota. Todavía la peleaba Chanelli. Viene el zapatazo. Y la portera. En dos tiempos quedándose con la pelota. La oportunidad más clara vino de parte del conjunto de la UNAM. Chanelli Treminio viene ahí pivoteando y Alice Cruz prendiéndola como le venía con mucha fuerza misma que hizo que la arquera Dinia Díaz se hiciera el balón en dos tiempos. Viene la pelota por el costado, ahora ataca el equipo de Moravia. Bien, ahí se hacía el espacio, la tica va a mandar el centro, la pierna defensiva y después revienta la defensa central. Jocelyn Berrío, aquí está Chanelli Treminio, Diana,
para Andrea Urroz, que levanta la mirada. Va a tocar para Jormi Pais, que aguanta la marca. Se daba la vuelta y le cometían falta a Jormi Pais. Recuerden, amigos televidentes, esta noche tenemos una dinámica junto a la página Lady Secrets Boutique. Se estarán rifando un bolso, unos zapatos y un par de camisetas. Los requisitos son darle like a la página y etiquetar a una amiga. En el transcurso del partido estaremos diciendo quiénes serán los afortunados ganadores. Qué bueno, apoyando el fútbol femenino, el Fride Murillo, exfutbolista de primera división y hoy apoyando a las muchachas de la UNAM Managua, está en la grada del Fride Murillo y haciendo rifa entonces. Aquí la pelota la tiene el equipo de Moravia de Costa Rica. Van a jugar hacia atrás con la central, Coto, abriendo la pelota por el costado izquierdo. Va a venir la número 2, esta es Jessmyn Rodríguez. La 15 que buscaba cómo salir. Vuelven a pivotear el balón. Y ahora Paula Castillo trata de filtrar. Buscaban a Villalobos. Llega André Urro. No pudieron quitarle el balón. La tiene Yasmín Elizondo. Mandaban el balón al área. Atención, aquí se viene la número 6. Está habilitada. Manda el centro. Betania Burto con el puño. Saliendo la Betania. Despejando el peligro y después la Chiqui. Queda la pelota en el área, trata de sacarla Kelly Ábalos. Todavía las ticas metían balón al área ahí. Tranquila, la portera se queda con el balón, Betania Burto. Sí, metiendo ahí un poquito de experiencia la arquera Betania Burto, sabe que será un partido complicado. Hay que manejar muy bien los tiempos. Ahora se hace del balón, lista para despejar el peligro rival. Cuando miramos la repetición ahí, muy bien midiendo Betania Burto la trayectoria del balón, despejándola de puño. Y nuevamente Moravia con el balón. Así que el partido, señores, sigue 0-0. La gran final, la gran final. Don Gerardo Suazo ya en sintonía de Canal 6. Saludos, nos dice desde Estados Unidos. Apoyando al equipo universitario. La Liga Nacional Femenina está detenida de momento por este torneo porque ambos equipos que estaban representando a Nicaragua están participando. Viene la poder, no pudo en la barrida, se la llevaron, va a venir la 5, puede mandar la diagonal, queda la pelota suelta, después despeja la capitana en dos tiempos. Completo llegaba Wendy Flores, qué buen desborde de la número 2, Jessmyn Rodríguez. Pero mejor la capitana de la UNAM despejando el peligro. La que avanzaba por la banda era Dina Díaz, jugadora consolidada también en la selección mayor absoluta de Costa Rica. Gran trazo, pero mejor ahí defendiendo Wendy Flores, ayudando a su equipo en labores defensivas. Va a venir la pelota en el área, atención, viene el disparo, la portera. Le dice que no, no, no a Carla Villalobos. El primer mano a mano de Villalobos y Betania Burto. Ya se conocen y se lamenta ahí Villalobos. No le empalmó de la mejor manera, pero también Betania Burto haciendo muy bien las cosas al final, mandando el balón a tiro de esquina. Viene la pelota arriba, atención. Aquí viene el cobro. Viene el saque de esquina. Viene el cobro. La pelota arriba, Burto, la medía mal ahí a Burto y el cabezazo no lo puede impactar. Naomi Molina, se salva el equipo de la UNAM Managua. Sí, se equivocó Betania en esta trayectoria, saltó antes y ahí Naomi Molina terminó impactando el balón como una defensa, fallándosela, gracias a Dios. Y se equivoca ahí Naomi. El partido sigue 0-0. Aquí está Andrea Urroz con técnica espectacular. Ahí bajaba la pelota. Primer partido de titular para Andrea. Andrea Urroz será familiar del director técnico del UNAM Managua, Eduardo Urroz. Ese apellido es Diriambino. ¿Y Andrea de dónde es? De Masaya. Por ahí cerca deben de andar. Va a venir la pelota hacia adelante. Aquí está Chanelli. Se quitó la primera. Viene Tremino. Le va a meter velocidad. Sigue Chanelli con la pelota. Se hace el espacio. Vuelve a acompañarse con Diana. Esta es Celeste Escobar para Chanelli. Tremino que se hacía el espacio. Le quitaron el balón. La lucha es férrea por el esférico. Y hay falta. El partido sigue 0-0. A través de Canal 6. Nicaragüense, por gracia de Dios, señores, qué partido. Un partido muy disputado en los primeros minutos, tanto como UNAM Managua y Moravia han tenido un par de ocasiones claras. De momento, nada para nadie, lo que decíamos, lo que se esperaba, un gran partido, un gran show, y es lo que nos están dando de momento los dos equipos finalistas. Andrea Urroz nuevamente sacaba la pelota ahí, y sigue la gente llegando al estadio. Ahí está el entrenador Julio Madrigal,
Y aquí está la 24. Encontró un espacio. Va a jugar con Diana Sáenz. La 5, que es rápida por el costado. Otra vez para Daniela Cotto. Le robaron la pelota y se equivoca. Jormi Pai regaló el balón y va a venir la diagonal por el costado. Esta es Diana Sáenz, que va a mandar el centro. No, la dejó pasar Jocelyn Berríos, la Faru. Y se viene el saque de banda. Revienta Urroz y será saque de banda nuevamente. Hacia atrás el balón, aquí está Cotto, ole, se hace el espacio, manda la diagonal y atención, aquí se viene la UNAM, 3 contra 3, va a venir la UNAM a toda máquina. Chanelli para la 20, Alice Cruz, viene Alice, juego de piernas, otra vez Alice, se frena, decide avanzar, allá va Alice Cruz, le mete velocidad, encontró a Treminio, se hace el espacio Chanelli, va a venir la diagonal para Alice, muy cerrado ahí el pase de Alice y llegó completa la defensa a sacarle la pelota. Muy buena, sí, la intención que pretendían las universitarias. Hemos visto a lo largo de este torneo el buen entendimiento que tiene Alice Cruz y Chanelli Treminio, jugadoras muy rápidas y muy técnicas. Lamentablemente aquí mejor la saga del equipo Moravia, evitando el peligro tras el pase que intentaba filtrar la jugadora Chanelli Treminio. Aquí está la caribeña, Chanelli Treminio. Opa, aguanta la canica Alice Cruz, otra vez atrás con Andrea Urroz, que se acompaña Jormi. Aquí está Pai, busca el espacio, sale de entre dos jugadoras y se acompaña con la Chiqui, que toca sutilmente la pelota. Va a recuperar el equipo de Moravia. Aguanta la marca, la número 8, María Morales. Otra vez con su lateral, Diana Sáenz. Este es Cotto, pide la pelota Paula. Va a salir por el costado derecho. Saludamos a nuestros hermanos costarricenses siguiendo la transmisión vía Facebook Live de Canal 6, nicaragüense, por gracia de Dios. Una transmisión que llega gracias a nuestro gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, que preside nuestro comandante presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo, apoyando el deporte nicaragüense, apoyando el fútbol femenino, apoyando todo el deporte que se va a desarrollar el próximo noviembre con los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizarán aquí en Nicaragua, Virginia. Así es, en diciembre estará empezando este gran torneo. Nicaragua será nuevamente sede de gran prestigioso torneo, como lo ha sido ahorita con este de UNCAF. Se están haciendo muchas instalaciones deportivas. Una de estas, la nueva grama del Estadio Nacional, que será también escenario para el desarrollo de los partidos de fútbol. Chanelli Treminio con el balón, vuelve a enganchar, busca compañeras y encontró a la capitana, pero le dio mal el balón ahí. Va a recuperar el equipo de Moravia, tratando de salir el equipo costarricense, Asociación Deportiva Moravia de Costa Rica. A Moravia actualmente marcha en segundo lugar en la tabla general en la Liga Costarricense de Fútbol, por encima de ellos su archirrival, el Saprissa. Le sacan la pelota y es falta, dice el árbitro ahí, de la número 3, Celeste Escobar. Qué partido, señores, y qué duelo, porque también la UNAM Managua está en segundo lugar del torneo, Carlos. Sí, está el torneo en segundo lugar, la UNAM Managua, en lo que es el torneo femenino aquí en Nicaragua. Saludamos a don Eliezer Trillo, sintonizando la transmisión, apoyando a la UNAM Managua también. Hoy la UNAM Managua es Nicaragua, Virginia. Sí, así es. A primera hora ya el equipo metropolitano Águila de León se quedó con el tercer lugar al vencer 3-2 al conjunto de la UPN. Balón arriba, pasadito. De momento, el equipo UNAM Managua, el otro representante de Nicaragua, se está jugando el primer lugar. Las muchachas en un gran partido cuando miramos la repetición. Muy buena la intención de Paula Cotto, pero llegó tarde a cerrar la compañera de Moravia. Va a venir el pelotazo, despejando el equipo de la UNAM, Chanelli. Treminio con la pelota. Otra vez saliendo el equipo de Moravia. Don Eliezer nos manda los resultados de la séptima Copa Sub-17 Manuel Catarro Cuadra. ¿Cómo salieron los equipos? Dale, vamos a decir, balón largo. Cotto le daba persecución y Betania Burto solo protegiendo la pelota. Sí, le ganaba la espalda, sí, Cotto. Muy buen duelo es este, ya se conocen a nivel de selecciones. Betania le detuvo un penal en el partido de la ronda
regular a esta jugadora emblemática del fútbol costarricense. Va a venir el balón para Paula Cotto. Llegó Jocelyn Berrío. Allá va a recuperarlo la número 17. Asmín Elizondo. La pelota se fue por la de fondo. Será saque de puerta. Miramos a la jugadora número 9, decíamos, la goleadora del conjunto costarricense, intercambiando posiciones con la número 17, Yasmín Elizondo. Está jugando ahora Villalobos, que es una 9 nata, una centrodelantera. La miramos por el costado y Elizondo está haciendo labores de centrodelantera. Va a recuperar otra vez el equipo costarricense. El balón en la media. Termina equivocándose ahí en el recorrido la número 9, Carla Villalobos. Arriba la UNAM Managua dice, arriba Nicaragua, invitamos a los aficionados somoteños a asistir mañana al juego Real Madrid-Juventus en Somoto, saludos. Muchachos de la preselección de fútbol sala también se nos reportan a la sintonía, Rudy Leiva, arquero de esta selección, nos informa que los muchachos están reunidos en Diriamba en los microciclos, pendientes de la sintonía y apoyando a la UNAM Managua. Sí, por eso no pudieron venir algunos jugadores de futsal de la UNAM Managua que militan en la selección y ahí está la barra, la furia pinolera. Y más adelantito, a ver si nos regalan imagen, está mucha afición de la comunidad universitaria de la UNAM Managua, la Marea Roja y Amarilla. La Marea Roja y Amarilla, así se hace llamar la barra del UNAM Managua. Así que ahí están muchos aficionados, vinieron a respaldar hoy al equipo universitario. Va a recuperar el balón, la UNAM, ya se lo robaron. Andrea Urroz dándole persecución a la número 15, conduce Cristín Granados. Y ahora por el otro costado, Yesmi Rodríguez va a venir hacia atrás, donde está la central. La 4 que buscaba, atención aquí, lo robó Jormi Pais. Viene Jormi, balón para Ali Cruz que se hace el espacio. ¡Opa! Entre dos, Ali Cruz llegaba a presionar la pelota. Sigue el balón en el aire, atención la defensora. Va a despejarlo hacia adelante, vuelve a recuperar Cristín Granados. Andrea, no pudo ahí en la marca. Cae a la pelota suelta y va a recuperar el equipo costarricense y en el fondo a reventar Diana Ortega para la Chiqui. La capitana Wendy Flores le quitó el balón, la número 7. Esta es Naomi Molina. Aquí está con el esférico. Daniela Cotto levanta la mirada, toca por el costado y aparece Diana Sáenz. Va a recuperar Jocelyn Berrío. Andrea Urroz por el costado. Aquí viene Jormi Pais. Otra vez para Andrea Urroz. Vuelve a meter el balón para Chanelli Treminio. Va Treminio, se frena Treminio. Sigue Chanelli, ya miró a su capitana. Aquí está la Chiqui, puede mandar el centro. Viene Wendy con el disparo directo. Y atenta la portera. Quedándose con el balón la arquera Dinia Díaz. Iba cerrando por esa banda a Jormi Pais, pero finalmente la capitana Wendy Flores decidió prenderlo al marco. Una oportunidad más para la UNAM Managua, que toca y está empezando a generar un poco de más llegada. Va a venir el balón por el otro costado. Ahí está Yesmi Rodríguez. Buscaban adelante el balón. La barrida completa de la capitana Wendy Flores. Allá caía Kelly Ábalos. Fuerte el choque entre estas dos jugadoras. No la dejó pasar Ábalos. Ahora comete falta Kelly. Le hacían el enganche Naomi Molina. Será falta para el equipo de Costa Rica. Una falta técnica por parte de la jugadora Kelly Ábalos para evitar la proyección de la número 7, Naomi Molina. Será Cristín Granados la encargada de mandar ese centro al área. Así que se viene el cobro. Viene el balón arriba. Lo esperaban dos, le daba Betania Burto a quedarse con el esférico. Así que los resultados de la séptima copa, Manuel Catarro Cuadra, Sierra Maestra 2, Walter Ferretti 1, Laureles 2 contra Búfalos, empató Laureles y Búfalo, le ganó la América 3 a San José, Bruja 0, Junior 3. Así que así quedó el partido, señores, en este campeonato. Saludos a todos los equipos que juegan por allá. Así que se nos reporta también a la transmisión Alexis Soma Riva del Managua FC, ahora del Juventus. Está viendo el partido con Napo y La Roquita, ya en Somoto esperando el partido de mañana. Así que saludos a los futbolistas que se reportan a la transmisión. Y aquí está la número 15 controlando a Canica. Esta es Cristín Granado, atención, robó Alice. Viene Cruz, se llega a estrellar ahí con la jugadora. No, la dejaron pasar. Línea de 5, ¿viste? Tiene el equipo de Costa Rica.
saben de la velocidad de las delanteras de la UNAM Managua, y el profesor decía, iban a tener cuidado, y por eso miramos a una línea defensiva muy poblada. Y aquí se viene la pelota para el equipo de Costa Rica. Aquí está la 24, Daniel Acoto. Va a repartir para Yesmi Rodríguez. Va a lanzar, buscan a la delantera. Allá le espera Kelly Ábalos en el cabezazo. Todavía el balón en el aire. Ortega llegaba a pelear el esférico. El cabezazo de la Faru. También la UNAM defendiéndose con todo. Hay una falta de la número 3, Celeste Escobar. Un saludo especial hasta el VIP a la profesora Elna, directora técnica de la Selección Nacional, y a la profesora Jennifer Fernández, directora técnica de la Selección Sub-17, Luis, que estará sosteniendo un par de partidos amistosos contra Trinidad y Tobago. Saludos a la profe. Siempre está pendiente de Canal 6 y nosotros pendiente de las selecciones femeninas. Cuando aquí se va a venir un tiro libre, atención, hay peligro. Dos en la barrera, tiene la UNAM, Tremiño se va a sumar. Viene el disparo directo, Betania Burto embolsando la pelota. Y ahora sale rápido con su capitana, allá va la chiqui, Wendy Flores. Le mete velocidad, pegadito a la raya. Salió la pelota, será saque de banda para el equipo costarricense. Un partidazo, señores, hoy en esta gran final del torneo Interclubes de UNCAF. La pierna fuerte ahí de Kelly Ábalos, después Andrea Urroz se quejaba y le cometen falta a Andrea Urroz. Si se queja a la jugadora del equipo costarricense de que fue finalmente al balón, miramos ahí la repetición a destiempo, un pequeño pisotón sobre la pierna izquierda de Andrea Urroz. Van a cobrar el tiro libre. Van a cobrar el tiro libre. Subió Treminio. Y viene Jocelyn Berrío. La pelota arriba. Llega el cabezazo defensivo. Y allá va la chiqui. Va la capitana. Le pega ahí descompuesto al balón. Se desesperó un poco Wendy Flores, porque hemos visto que es una jugadora de gran técnica, agarró ese balón de una como venía y finalmente no le terminó pegando de la mejor manera. Saludos al profesor Mike Goñi, sintonizando la transmisión también. Muchos aficionados viendo el partido. Don Ariel Breck disfrutando de la transmisión, reportando transmisión. Saludos al 26 Altagracia. Albert Valle, en sintonía de Canal 6, nicaragüense, por gracia de Dios. El partido está 0-0. Jormi Pais, Andrea Urroz, Jocelyn Berrío, la Faru que va a lanzar, buscaba a Treminio. Va a recuperar la número 3. Esta es Celeste Escobar para Treminio. Chanelli conduce el balón, ya se lo terminan robando. Atención, aquí se viene el equipo tico. La barrida completa de la jugadora Kelly Ábalos. Y es falta. Le van a sacar tarjeta. Pero fíjate que fue a la pelota Ábalos. Se resiente mucho finalmente la número 17, Yasmín Elizondo. Cuando miramos ahí la repetición, Kelly aguantó un poco. Ahí no me quedó clara. Se le terminó barriendo. Me parece que Elizondo ya adelantaba el balón. Finalmente por eso ve la tarjeta amarilla. Así que seguimos 0-0. Están atendiendo a una jugadora del equipo de Moravia de Costa Rica. Y estamos 0-0 aquí en el estadio. Sigue llegando la gente. Para el segundo tiempo, esta grada norte va a estar llena. Casi llenándose la grada norte ya. Hay aficionados en la grada del centro del Estadio Nacional. La pelea de chocolatito es a las 10 de la noche. Preguntan, es a las 10 de la noche la pelea de Román González. Así que todavía están a tiempo las personas que están desde su casa y no quieren perderte esta gran final.
hay todavía espacio en el Nacional. Mucha gente de momento sigue ingresando. Esta es una fiesta que no todos los días se ve, no todos los días el equipo campeón de Costa Rica viene, no todos los días el Estadio Nacional es escenario de un torneo de esta calidad. Segundo torneo internacional interclubes. La primera edición se realizó el año pasado en Costa Rica, donde este equipo Moravia resultó el campeón. Va a venir el tiro libre. No, dice el profesor Maigoñi, no lo estoy sintonizando, estoy aquí en el estadio apoyando a la UNAM Managua. Qué bueno que vino al estadio a disfrutar del partido. Viene la pelota arriba, atención Coto en el área, quiere darse vuelta, le pegaba de volea Virginia y después la portera respondía en el fondo, pero ya había posición prohibida. Sí, una jugada totalmente elaborada, par de jugadoras de la selección de Costa Rica entraron a segundo palo, pero muy bien ahí la señora primera asistente Shirley Perelo. Ahí está la posición prohibida. Sí, por delante de la línea de Kelly Ábalos. Saludamos a Uriel de Glass en Nicaragua en sintonía de Canal 6. Glass en Nicaragua que nos ha vestido todo el torneo. En Glass en Nicaragua usted encuentra camisetas, shorts, jogger, gorra, case para sus celulares. Vaya Glass en Nicaragua y póngase Tuani. Segunda tarjeta de María del encuentro, esta vez para Carla Villalobos, quien le dejaba ir una patadita por detrás a la jugadora Jormi Pais. No está permitiendo nada el árbitro de esta noche. Sí, esperando que no se le salga el partido de las manos, ya un par de tarjetas amarillas en lo que va del primer tiempo. Andrea Urroz quería quitarse la marca. Sigue Andrea. Le quitaron la pelota a Urroz. Y ahora la 9, la delantera. Esta es Carla Villalobos. Se acompañó rápido. Y aquí se viene el equipo de Moravia. Ahora el costado, la 5, Diana Sáenz. Quería filtrar, allá va la poder. Allá va Kenia Vanegas, no pudo parar. Viene el centro, viene el cabezazo. Por arriba de la cabaña, no lo pudo empalmar bien Carla Villalobos. La pelota la buscaba. Y muy fuerte fue el centro, o no se lo esperaba. Pero muy buena la intención ahí. Betania Burto se enojaba, llamaba la atención de su defensa central, Kenia Vanegas, quien no saltó en ese trazo y por eso le hizo un poco más las cosas fáciles a Villalobos, que terminó rematando no de la mejor manera. Y aquí se va a venir el despeje largo de Kelly Ábalos. Llega el cabezazo defensivo, Villalobos. Buscaba cómo ganar el balón. Andrea Urroz entre dos. Quería pasar otra vez Urroz. Aguanta la marca. Toca para Ali. Viene Cruz con el trazo largo buscando a Jormi Pais. Chanel y Treminio. Buscaba cómo presionar, pero no puede. Y aquí está la 5. Esta es Diana Sáenz. Punteándole la pelota a Pais. No pueden llegarle. Y ahora controla Cristín Granados. Va a venir el trazo por el centro. Va a venir la número 8, María Morales. Por el costado izquierdo aparece Yasmín Rodríguez. Coto para Villalobos. Tocando el equipo de Moravia. El balón por el costado. Allá va la 7, le da persecución Kelly Ábalos. Naomi Molina le quitó el balón a Ábalos. Aguanta muy bien ahí Kelly. Saliendo con el cambio incluido, Kelly Ábalos de lujo. Avanzando por el costado y ahora se viene la UNAM. Se equivoca en el trazo Celeste Escobar, pero vuelve a recuperar la capitana. Aquí está la chiqui con el balón. Va a lanzar, prefiere mandar a correr a Chanelli. Treminio reparte por el centro y aparece la 20. Alice Cruz tocando la canica. Ahora Andrea Urroz. Viene Urroz, el trazo para Jormi. Pais, que está pegada a la raya, quiere filtrar, pierna defensivo y el balón va llegando a línea de fondo, a donde está la portera, quedándose con el balón Dinia Díaz. Qué jugada anterior la que nos regaló Kelly Ábalos, se la sacó del sombrero, no nos acostumbra a tener este tipo de lujos, pero muy bien ahí, aguantando, saliendo limpiamente con un caño. Luego Andrea Urroz, tras un trazo largo, intentando cómo generar un poco más de fútbol y terminar de resolver la defensa tica para irse la UNAM en el marcador. El partido sigue 0-0, señores, a través de Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios. Viene el balón hacia adelante, atención, la 5 en el área. Llegó primero Jormi Pais, va a reventar y termina regalando un saque de esquina. Pais termina regalando el saque de esquina. Recuerden a los amigos que nos sintonizan hasta este momento la dinámica que tenemos para el encuentro del día de hoy: darle like y compartir una publicación de la página Lady Secret Boutique.
se estará rifando unos zapatos Adidas, un bolso y un par de camisas. Oh. ¿Todo Adidas? Sí, compartir la publicación, etiquetar a un amigo, se estarán dando los resultados de los ganadores al final de la transmisión. Y va a llamar a dos jugadoras ahí, el árbitro. Les va a pedir calma. A las 2:17. Tanto a la Faru y a Yasmín Elizondo. Atención, se viene el cobro. Saque de esquina. Viene la pelota pasada. ¡Ah! Se estrella en el travesaño el balón. Y después hay una falta. Qué buen cobro, lo buscaba Olímpico. Foto que tiene una pierna zurda muy educada, jugadora de la selección sub-20 de Costa Rica, terminó impactando ese balón ahí en el travesaño. Y se salva la UNAM Managua. Tratan de avanzar la pierna ahí defensiva de Yesmi Rodríguez. Será saque de banda para el equipo universitario. Está calentando Priscila Chinchilla, la jugadora con el número 11. Probablemente alguien no esté al 100% en la delantera del equipo Moravia. Y el profesor haciendo un par de movimientos en la banca. Va a venir el balón por el centro. Otra vez saliendo rápido el equipo de Costa Rica. Esta es la 17. Yasmín Elizondo va a recuperarla. Una Managua. Aquí se viene Chanelli Treminio. Viene Treminio. Va a cruzar la media. Sigue Treminio. Va Chanelli. Va Chanelli. Va Chanelli. Aguanta la marca. Le cometen falta Treminio. Falta sobre Chanelli. Esta es una de las virtudes de Chanelli Treminio. Una jugadora muy habilidosa, muy rápida, que sabe utilizar muy bien su cuerpo ahí. Aguardaba bastante bien el balón. Terminó sacando la falta que ahí Wendy Flores cobraba rápidamente y nada productivo, lamentablemente, de esa jugada que podía pretender más. Se equivoca la UNAM Managua en el saque. Se equivocó la UNAM. Regaló la pelota. Mucha gente disfrutando de Facebook Live. Milton Muñoz en sintonía. Julio Flete también. Adri Franklin disfrutando de la transmisión vía Facebook Live de Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios. Efren Guerrero nos pide saludos allá en Ocotal, viendo el partido y después esperando la pelea. Atención, aquí está Daniela Coto con el balón. Se replega el equipo universitario y va a venir el centro, balón arriba. Trataba de pivotear el esférico. Coto frente a Marco, viene Coto, viene Coto. Betania Burto en el fondo. Realmente era Carla Villalobos quien sacaba ese remate, haciéndose muy bien el espacio, pero mejor en la última línea. Betania Burto bien ubicada, ubicando el peligro. Saludos a don Luis Cruz allá en el Hotel El Chico en Estelí, en sintonía de la transmisión. Esperando la pelea. Chocolate dice, y ahorita apoyando al equipo de la UNAM Managua, al equipo universitario. Muchos aficionados siguiéndonos nuestra transmisión. La gente nos sigue preguntando cómo es la rifa. Lo diremos una vez más. La página Lady Secrets Boutique está rifando un bolso Adidas, un par de zapatos y un par de camisetas. Hay que compartir la publicación que está en la página, darle like y etiquetar a una amiga. ¡Ole! Jormi Pais haciendo el individual, después engolosinó Pais. Ya se le había quitado, quiso intentar nuevamente aplicarle un caño Pais y mejor la zaguera del conjunto Moravia. El partido está 0-0, señores. 0-0 el partido. Daniela con el balón. Coto que quiere avanzar. No pudo Alice Cruz ahí. Y el balón por el costado. Yesmi Rodríguez. Puede venir el centro. Viene la pelota arriba. Salta a Genia Vanegas y mandaba el cabezazo. Y otra vez a recuperar la 17. Yasmín Elizondo. Rodríguez que quiere pasar. Lo cubre Ábalos. Allá va Kelly Ábalos. Y será saque de banda para el equipo costarricense. Será saque de banda. Estamos, señores, estamos 0-0. Cuando miramos ahí la repetición,
era Diana Ortega quien llegaba al relevo, sacó finalmente la falta y Kelly Ábalos será la encargada. Ya mandan a calentar a dos jugadoras más, seleccionado de Moravia. Atención, aquí se viene el equipo tico, va a llegar a presionar a Ábalos. Por el otro costado, Carla Villalobos. Viene la 24, le va a pegar Coto, había un desvío. Y la portera, tranquilamente, Betania Burto, quedándose con el balón. Las ticas no han logrado hasta el momento descifrar el cerrojo defensivo que presentó esta noche el profesor Julio César Madrigal. En par de oportunidades anteriores tuvieron un mano a mano con Betania que terminó resolviendo mejor, pero ahorita la única manera de acechar la cabaña de las nicaragüenses es con disparos de media distancia. Allá viene Chanelli, Treminio con velocidad, sigue Chanelli, va a venir la chiqui, trata de filtrar, pierna defensiva completa llegaba y ahora se viene la 9, aquí está Villalobos. Carla sigue conduciendo el esférico, presionaban dos, va a venir por el otro costado. Aquí se viene el equipo de Moravia. Andrea Urroz que se adelanta en el marcaje, la robó a Liz Cruz. Aquí se viene el UNAM, atacan cuatro, defienden tres. Va a venir el balón para la chiqui, la capitana que piensa. Termina regalando la pelota. Perdió la oportunidad la UNAM y ahora se viene Moravia. Va a venir el trazo largo. Allá le espera la portera Betania Burto. Que bien ahí en la vigilancia, tanto Kelly Ábalos y la Faru. Jocelyn Berrío manda el trazo preciso para Jorge Pais. Le va a meter velocidad Pais. Viene Pais. No la dejaron pasar. Será saque de banda. Para el equipo de la UNAM Managua. Jorge Pais que ya se proyectaba al ataque. Lo decíamos en transmisiones anteriores. Una de las virtudes de esta jugadora es la velocidad. Y cuando encara genera mucho peligro. Viene en el saque de banda. Jocelyn Berrío. Andrea Urroz que trataba de avanzar, le quitaron el balón a la UNAM y ahora se viene Moravia. Urroz otra vez, falta dice el árbitro sobre Elizondo y será falta a favor del equipo costarricense. Ahí en la repetición Andrea se terminó llevando a la jugadora Elizondo. Ahora sale rápido la número 3, Paula Coto. Esta es Yasmín Rodríguez. Ahí se equivoca Carla Villalobos. Y seguimos 0 a 0. Seguimos 0 a 0. Y desde acá nos informaban hoy cuando aquí se viene Ali Cruz, se viene Ali, va a encarar Cruz, viene Cruz, le metió velocidad. Allá llegó completo el relevo defensivo. Por poco ahí Alex Cruz se metía al área, pero llegó completa a cortarla Yasmín Rodríguez. Ya se había llevado a una jugadora, se proyectaba a Alex, pero mejor ahí la zaguera Rodríguez en el relevo defensivo. Y aquí está Alex. Trata de avanzar Cruz, le robaron el balón a Alex. Y señores, finaliza la primera parte. 0 a 0. Entre UNAM Managua y el equipo de Moravia de Costa Rica. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bienvenidos a la agenda de Somos Cultura, una coproducción de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud y CINERT Canal 13. Te invitamos a las siguientes actividades. La Dirección de Cultura recuerda que se encuentra abierta la convocatoria para postular a los Premios Nacionales de Cultura. Premio Nacional de Cultura Magón, Premio Nacional de Investigación Cultural Luis Ferrero Acosta, Premio Nacional de Gestión y Promoción Cultural, Premio Nacional de Comunicación Cultural Joaquín García Monge, Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez. La fecha límite para recibir su postulación será el 30 de noviembre del 2017. Más información al 2440-1022 con Georgina Cibaja. La Casa Comunal Coronado Joven invita a sus talleres artísticos.
La Casona Iluminada invita al 8, 9 y 10 de septiembre a la exhibición Microdanza. Más información al 8431-8790. Asista a las actividades programadas por el Centro de Promoción y Desarrollo Artístico Cultural de Guatuzo. Más información al 8376-1576 con Ana Rodríguez. Participe en la celebración del Día del Niño el sábado 9 de septiembre a las 10 de la mañana en el Centro Alajuelense de la Cultura. Mayor detalle al 2440-1022 con Guillermo Jiménez. Si tienen actividades culturales en sus comunidades, envíen la información al siguiente correo: agenda@cultura.cr. Nos vemos. Las provincias centroamericanas que formaban el Reino de Guatemala se independizaron en 1821. Es nuestra intención y en recuerdo de ese acontecimiento histórico que queremos buscar todo aquello que nos une y formar la gran familia centroamericana. Guatemala tiene cosas lindísimas y montones. Hoy queremos que vean algunas de ellas. Sobre las aguas de los océanos Atlántico y Pacífico, en la angosta región del continente americano conocida como Centroamérica, se asienta el territorio de Guatemala. Tierra cuna de la cultura maya, de quienes heredamos modelos de su milenaria arquitectura, erigida entre fragmentos de selva tropical, a veces indomable, que sin embargo parece sonreír complacida al vuelo de la codorniz, la guacamaya o el quetzal. Tierra con ríos y lagos que llenan de paz al espíritu y de montañas y volcanes que proponen a la vista un azul de ensueño que contrasta con el azul del cielo infinito. Sobre los techos aún oscuros, el día anuncia su llegada con colores de mango y sandía. Poco a poco va iluminando el pueblo, despertando a los pajarillos que hicieron nido en los árboles del Parque Central. Y al repique de la campana de catedral, resuena de nuevo la fe de siglos. Guatemala. Imágenes de nuestra tierra pintadas con mano divina. Y la unión hace la fuerza, y el respeto mutuo trae la paz. En estas fiestas de los países del Istmo, para Centroamérica y el Caribe, el Narred. ¿Me va usted a hacer favor de soltar a la señorita? El más macho de los machos. ¿Un macho? El más diestro. Propiedad de seguridad, de estantado y ofensiva, de canto. El más valiente. ¿Cuál sangre? Estoy herido, yo siento la sangre. Te digo que no tienes nada. De espectacular voz. Cuando estemos muy juntitos. Y muy elocuente. Don Carmelo, ¿por qué? Porque usted debe saber que él no sabe que yo ya lo supe todo. Siete machos. Este domingo 10 a las 4 de la tarde, solo en Canal 13. Este sábado 16 a las 7 de la noche, solo en Canal 13. Las emociones del voleibol de playa continúan este sábado 16 de septiembre con el segundo Open de voleibol de playa desde Tamarindo. ¡Viva todas las emociones desde las 12:30 por Canal 13! Disfruta de una noche de cantautores excepcionales. Jonathan Méndez. Yo no quiero hablar de vos. Alan Guzmán. Mientras ponías un poco de orden. Dionisio Cabal. Emprender el camino.
y Mafet Goulart. Costa Rica suena así, el espacio musical del artista nacional. Este sábado 16 a las 9 de la noche, con repetición el martes 19 a las 9 de la noche. Dibujos coloridos y elaborados. Composiciones dinámicas que parece que van a cobrar vida en cualquier momento. Esta pieza fue creada por Ito Yakuchu, un pintor nacido hace 300 años. Sucedió en el período Edo, un tiempo de paz que vio cómo una espléndida cultura se propagaba entre la gente común. Fue entonces cuando Yakuchu consiguió la fama. Y en el Japón actual, la popularidad de Yakuchu está alcanzando nuevas cotas. Pero, ¿por qué está cautivando a la gente en estos momentos? La respuesta se encuentra en estas pinturas. Lo que atrae de Yakuchu son sus expresiones minuciosas y reales. Yakuchu criaba aves en su jardín y las observaba diariamente para dibujar su estado natural. Ninguna es igual, ni siquiera se parecen las plumas. Cada uno de los motivos está dibujado de una manera detallada. Y los colores brillantes. Por ejemplo, este color blanco no está solo coloreado, está hecho en capas y pintado en líneas y puntos para expresar diferencias sutiles en la textura y el brillo. El Museo de Arte de la Prefectura de Shizuoka posee una pieza que se atribuye a Yakuchu. La forma en la que pintaba parece sugerir que se anticipó a la era digital. La principal característica de esta pieza es la manera en que está dibujada. Se suele denominar dibujo en casillas cuadradas. Utiliza una técnica especial de dibujo que consiste en segmentar este biombo en casillas pequeñas y colorearlas por separado. Las casillas son de aproximadamente un centímetro cuadrado y cada una está cubierta con dos o tres colores diferentes. El dibujo está pintado alineando esas casillas a lo largo de todo el biombo. Es casi como una pantalla digital moderna que reproduce imágenes agrupando puntos de luz. Yakuchu, que vivió hace 300 años, había ideado una forma de expresión innovadora que se comunica con el presente. Un ejemplo es una obra de Tim Labo, que ha producido muchas piezas de arte digital de última generación en Japón. Representa la visión de Yakuchu del mundo sobre un espacio digital. El mundo visto a través de los ojos de Yakuchu ha trascendido el tiempo para volver a maravillar y sorprender una vez más. Envolver, una práctica ancestral de los japoneses que supone una muestra de hospitalidad hacia los demás. Las técnicas arraigadas en esta cultura de la hospitalidad continúan evolucionando más allá de la tradición. El envoltorio de regalos es una práctica que suele verse con frecuencia en los grandes almacenes y en las tiendas de Japón. Los artículos se envuelven al instante con una rapidez y precisión cautivadoras. Nos aseguramos de no hacer esperar a los clientes.
También enseñamos a nuestro personal a pensar en el receptor del regalo y a envolverlo de manera hermosa. Las cajas tienen esquinas, por lo tanto nos aseguramos de que se doblen bien y que el envoltorio quede bien apretado. En definitiva, es una técnica para mantener todo en su lugar con un solo trozo de cinta adhesiva. Es un gesto de consideración para que al receptor le resulte más fácil desenvolver el artículo. La técnica del envoltorio también está evolucionando en el campo industrial. Las cajas de cartón para contener verduras y otros productos están diseñadas de manera que no se necesita ni cinta adhesiva ni grapas de metal. Se cortan y una vez que se insertan y se aplica peso desde el otro lado, no se mueven. Se crearon con el propósito de evitar que las grapas de metal u otro tipo de cierres se introdujeran en los alimentos frescos. La idea es que se pueda ensamblar de la manera más fácil posible. Las montan personas que trabajan en la agricultura, por eso están diseñadas para ellos. Se han vuelto mucho más fáciles de usar. A veces doblamos entre 6.000 y 7.000 cajas al día. Es bastante laborioso, por eso es una gran ayuda para nosotros que se doblen fácilmente. Además de comida, una sola pieza plana de cartón se puede transformar en dimensiones complejas dependiendo del producto que va a contener. Este envase está pensado para transportar botellas de vino de forma segura y fácil, absorbiendo el impacto de todos los lados y fijándolas en su lugar. Luego se pone en una caja y se transporta. Esta caja está diseñada para que las botellas de vino no se rompan aun sin forrarla con poliestireno expandido. Como se trata de una sola pieza, puede doblarse en trozos pequeños para deshacerse de ella. Cuando hay otros muchos materiales, reciclar también es problemático. Por eso tratamos en lo posible de diseñarlos con un solo tipo de material. Fácil de montar, fácil de abrir y fácil de reciclar. Envolver teniendo en cuenta el receptor. Esa consideración y atención a los detalles pueden explicar por qué las técnicas de envoltura continúan evolucionando en Japón. Tres, dos. Estamos de regreso, amigos televidentes de Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios, para llevarles la segunda parte de este gran partido de final del torneo Interclubes de UNCAF, donde la UNAM Managua y el equipo de Moravia de Costa Rica están 0-0, señores. 0-0. Ya se dieron cambios, Virginia, para este segundo tiempo. Para iniciar esta segunda mitad, el técnico Bernard Castillo mandó más ataque para el conjunto costarricense. Abandonó el terreno de juego Naomi Molina, número 7, y Yasmín Elizondo. Arranca, señores, la segunda parte de este partido. Moravia de Costa Rica 0, UNAM Managua 0. A través de Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios. Tiene la pelota el equipo costarricense. Aquí se viene la recién ingresada, balón hacia adelante, la pierna defensiva de Kenia Banega. Andrea Urroz por el costado, trata de salir con Jormi Pais. Aquí está Ali Cruz, que bien así el de doble Cruz. Viene Ali, encontraba Chanelli. Tremiño que no llegó a la pared y ahora es Jormi Pais. Balón hacia adelante, allá va Cruz a darle persecución a Ali. Terminan mandando el balón al saque de banda. Terminó ingresando con el dorsal número 10, Jerry Rojas, y con el número 11, Priscila Chinchilla, dos atacantes referentes del club costarricense. El profesor Castillo manda más ataque para buscar cómo irse arriba en el marcador. Otra vez el balón lo vuelve a controlar el equipo costarricense de Moravia. Andrea Urroz detrás del esférico, se acompaña atrás con Banega y la pide Alice. Esta es la número 3, Celeste Escobar. Trata de avanzar el equipo nicaragüense, la Faru. Alice, así el autopase, qué bien ahí Cruz, sigue con la pelota Alice, no la dejaron pasar, saque de banda para la UNAM Managua. Estamos, señores,
desde el Estadio Nacional de Fútbol. Saludamos a don Napoleón Orozco allá en Restaurante El Costeño, esperando la pelea de chocolate y disfrutando del partido. Hormi, Pais, que mandaba la pelota hacia adelante, allá va la Chiqui, le va a meter velocidad. Antes va a llegar la defensora y la delantera, la señora Carla Villalobos, con su arquera Dina Díaz. Se nos reporta, Luis, a la sintonía de Costa Rica, la señora Johanna Barreto, que es la encargada de prensa del Club Moravia, que tras una cuestión de papeles no pudo viajar, contándonos que en el partido de la final anterior, donde Moravia resultó campeón, Coto, la jugadora número 24. Y va a haber falta sobre la jugadora nicaragüense Chanel y Treviño. Se le fue con todo en barrida. Ya se pone de pie Treviño. Veamos ahí la repetición, finalmente no la amonestó, pero claro, con los tacos arriba sobre Treviño, que finalmente se logró reincorporar. Y te decía que fue la jugadora Daniela Coto, número 24, seleccionada nacional del conjunto costarricense, quien marcó un golazo de tiro libre ante el equipo Unifut de Guatemala. Que recordar que la Federación de Guatemala está sancionada, por eso no han tenido participación en este torneo ni a nivel de selecciones. Va a venir el cobro, señores. Va a venir el cobro. Adonis, el tanque Barahona, sintonizando la transmisión con su novia, disfrutando del partido. Atención, viene el cobro. Viene la Chiqui. Ali Cruz, va directo el disparo. Volaba la portera todavía, el balón suelto. Será saque de esquina. Por poco, Ali Cruz, sorprendiendo a la portera costarricense. Una vez más, prendiéndola de muy buena manera, Alice. Ese balón llevaba mucho peligro. Mejor ahí, Dinia Díaz, arquera experimentada, mandando el balón al tiro de esquina. Y será saque de esquina. Presiona la UNAM. Se viene la capitana, Wendy Flores. Se viene el cobro. Aquí está la Chiqui. Viene la pelota pasada. Nadie llegó por el otro costado. Allá va Alice Cruz. Viene Alice. Aguanta la marca. Viene Cruz. Tiene la canica. Engancha una. Sigue Cruz. Sigue con la pelota. Otra vez para Chanelli. Se hace el espacio Treviño. Aguanta otra vez. Viene Alice. Le va a pegar. Mandaba el balón al área. Defectuoso ahí. Le pegó con la de palo. Sí, con su pierna menos hábil. Terminó mandando el balón al fondo. Ahí no se acomodó y la aprendió a como vino cuando mandamos. Nos piden un saludo especial para Lorena Montaño, periodista de Colombia, que está pendiente de la transmisión de Canal 6 y muy activa en el desarrollo del fútbol femenino. Así que, señores, estamos 0-0. Salió agresivo el equipo universitario de la UNAM Managua. Y Kelly Ábalos mandó a correr otra vez a Ali. Aquí viene Cruz, se viene Ali. Reparte por el otro costado donde está Hormi Pais. Aguanta Pais que le llegue la pelota. Y aquí está Hormi, quería hacer la jugada individual. No la dejaron, le quitaron el balón. A recuperar Yesmir Rodríguez. Y ahora se viene el equipo de Moravia. Andrea Urroz dándole persecución en el fondo. Kelly Ábalos otra vez cortando distancia. El balón de la número 3 lo recuperó Celeste Escobar. Viene Celeste, reparte para Hormi. Pais que engancha y le quita la pelota, se termina durmiendo. Y ahora recupera Moravia. La 8, esta es María Morales. Balón hacia adelante, atención, se viene el equipo tico. Hace la pausa. Yesmin Rodríguez entre dos, le sacaron el balón. Allá va Andrea Urroz, que no puede ahí quitar el balón. Y apareció la 24, le va a pegar desde afuera. ¡El palo! Termina salvando a la UNAM Managua. ¡Qué zapatazo de Daniela Coto! No lo esperaba la arquera Betania Burto. Salva la UNAM. La que te mencionaba, Luis Coto, de una pegada excelente, una zurda exquisita y educada. Atención, la pelota se vuelve a pasear en el área de la UNAM. Hacía temblar una vez más la cabaña defendida de Betania Aburto. Sigue la pelota en la disputa. Ya va Andrea Urroz. Presionaba Diana. Balón hacia adelante. Viene el balón arriba. Ahora sí le pegaron mal por arriba de la cabaña. ¡Qué zapatazo! La prendió con todo. Finalmente Betania aguantó la trayectoria del balón. La terminó tocando con las manos y el balón al palo.
Se salva la UNAM Managua, se salva la UNAM Managua y otra vez el equipo costarricense. Yesmin Rodríguez con Villalobos. Va a llegar a la recuperación la número 15, Cristín Granados. Diagonal, Coto. Quería sorprender ahí Villalobos y pide disculpas a sus compañeras por el mal pase. Y a reventar Betania. Aburto que revienta, le espera la jugadora Alice Cruz. Ahora se acompañan atrás con la central Paula. Aquí está la 24, la del zapatazo, Daniela. La pide rápidamente Cristín. Aparece Yesmir Rodríguez. Sumándose el equipo de Moravia. Adelantó todas las líneas. Viene el balón hacia adelante, recupera la UNAM. Aquí está la capitana. Trata de avanzar con Chanelli. Treminio que mandó a correr a Jormi Pais. Va el balonazo largo, allá va Pais pegadito a la raya. Llegó Jormi, aquí viene Jormi a encarar. Viene Pais, pica hacia adentro. Se recupera con Alice Cruz, quería salir entre dos. El balón lo sigue recorriendo la defensa del equipo de Moravia. Allá va la capitana Wendy Flores a presionar a la número 2, Yesmir Rodríguez. Aquí está Villalobos. La cubren pegadito cerca a la número 5, Diana Ortega, y se acompañan atrás con la portera Dinia Díaz. Va a jugar rápido Coto con Rodríguez. Aquí está Villalobos, otra vez atrás con su central Paula, que reparte y juega con Castillo. Apareció la 15, Cristín Granados, en la recuperación de la pelota. Va a pasar la media cancha el equipo costarricense. La del zapatazo, la del trayazo, Daniela. Mandaban a correr y a Kelly Ábalos. Adelantó mucho el balón. Y al final será saque de puerta para el equipo nicaragüense. Primera que tocaba la jugadora recién ingresada, número 11, Priscila Chenchía, de gran trayectoria por esa banda, pero mejor también el relevo de Kelly Ábalos, marcando a esta jugadora rapidísimo. Y recuerden que estamos vestidos por la tienda Clase Nicaragua, la tienda más tuani del país, donde usted puede encontrar joggers, shorts, case para sus celulares, todo lo que vos querrás en Clase Nicaragua, la tienda más tuani del país. Y aquí se ven ahora el equipo de la UNAM Managua, la capitana Wendy Flores. Buscaba ahí a Alice Cruz y Chanelli Treminio a hacer presión. Seguimos 0-0. Seguimos 0-0. Bien, el trazo hacia adelante. Ya Carla Villalobos luce un poco cansada. El profesor agotó dos cambios de un solo al iniciar esta segunda mitad, a esperar si se termina recomponiendo el trabajo de esta jugadora goleadora histórica del conjunto costarricense. Cuidado, aquí se viene ahora el equipo de Costa Rica. Reventaba Urroz, queda la pelota en el área. Atención, 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 se viene Moravia. Va a venir entre dos, le quedaban, la tomaban y al final será tiro libre. Falta a favor del equipo costarricense. Una jugada peligrosísima a favor del conjunto costarricense. Era la recién ingresada Yerly Rojas, que en un par de jugadas ahí intentaba avanzar. Finalmente Andrea le ponía la pierna y terminó con un tiro libre en contra de la UNAM Managua. Y Escoto. Está Betania Burto esperando el remate. Muy cerca de la cabaña. Será finalmente Coto quien termine disparando ese tiro libre con mucho peligro. Está la 15. Cristín Granados también. Y aquí se viene el cobro. Atención, hay como 6 en la barrera de la UNAM. Atención, tiro libre. Viene la 15, Cristín Granado. Viene Granado, gol. Gol de Cristín Granado.
Romero, zapatazo abajo. Nada que hacer para la portera. 1-0, se pone adelante el equipo costarricense. Mismo marcador que la final pasada con un gol de tiro libre. Finalmente el equipo de Moravia se quedó con la edición pasada. Pues miramos la repetición, un tiro raso. Le hicieron sombra a Betania, que lamentablemente no le llegó a ese balón. A esa nos queda un poco más clara. Wendy Flores terminó saltando la extendida de Aburto, pero imposible. Muy colocado ese balón por parte de Granados y ya lo gana Moravia. Está ganando el equipo costarricense, señores. Moravia. Tremendo cobro, tremendo tiro libre de la número 15, Cristín Granados. Todos esperábamos arriba el remate. Sí, inteligente Granados. Buena idea ahí. Miramos a Betania Burto, que se lamenta. Lo adivinó, pero finalmente, como decía, pues no se lo esperaba. Terminó exigiéndose en esa jugada, pero no le terminó llegando al balón. Y están atendiendo a la jugadora. Ya se levanta y será balón para el equipo de la UNAM Managua. 1-0 el partido. 1-0 el partido. Ahora la UNAM a remar contra la corriente. Me quitaste las palabras de la boca, Luis. Justo eso iba a decir. UNAM Managua, que ha hecho un muy buen torneo, un muy buen partido. Ha tenido par de oportunidades y a tratar de recuperarse en el encuentro. Balón hacia adelante. Atención. Quería venir a toda máquina. Llega a la poder. Kenia Vanega en la barrida. Será saque de banda. Saque de banda para el equipo costarricense. Y aquí se viene la 2. Yasmín Rodríguez. 1-0 el partido. Lo está ganando Moravia. Acaba de pasar entre dos. Va a llegar a recuperar Ormi Pais, que hoy ha tenido poco en el partido. Pais. Chanelli. Para Ormi. Otra vez Pais. Mandó a correr a Treminio. Aguanta la marca, le cometen falta Chanel y Treminio. Será tiro libre. Será tiro libre para el equipo universitario. Se viene Treminio. Viene el balón arriba. Saltaban dos. Wendy Flores ya estaba en posición prohibida. Wendy Flores. Era, me parece, Alice Cruz quien finalmente. Wendy. Sale y se vuelve a meter al... Hizo el recorrido Wendy, luego se terminó integrando y finalmente terminaron anulando la jugada del conjunto universitario. Presionaba la UNAM Managua. Aquí se ve la número 2, Yasmín Rodríguez. 1-0 el partido. Viene la pelota para el equipo de Moravia. Otra vez en la media. Va a venir el trazo largo. Buscaban a Villalobos, el cabezazo defensivo. La número 2, Rodríguez. Esta es Cristín Granados. Vuelve a tener la canica Moravia, atacando por el costado. Por la mínima lo está ganando el equipo costarricense. Atención, balón en el área. Todavía la pelota queda de frente. Va a venir entre 2, 3 toques. Daba la jugadora Daniela Cotto, caía la jugadora y es falta. Otra falta muy peligrosa a favor del conjunto costarricense. Esta vez era Diana Ortega quien se pasó llevando el paso de Daniela Cotto. ¿Cuándo? Minuto 61 de tiempo corrido. Atención, se viene el tiro libre, otro tiro libre. Conjunto Luis de Moravia, que es el más goleador en lo que va del torneo costarricense, tiene 65 tantos anotados, permiten 5 con una efectividad del 86.11%.
Una máquina de anotar goles. Carla Villalobos, la goleadora del torneo con 16 tantos, Jerlin con 13 y Granados con 2. Todas alineando el día de hoy. Atención, se viene el cobro, viene la pelota pasada, llega el cabezazo y se va por un costado. Será saque de puerta para la UNAM. Quedó golpeada Treminio. Ahí está la repetición. Un pisotón finalmente de la jugadora número 3, Paula Cotto. Es justamente de lo que se resiente Chanel y Treminio, que ya se reincorporó al encuentro. Estaba fijándome, el profesor Madrigal ya mandó a calentar a un par de jugadoras. Va a venir, señores, el balón para el equipo de Moravia. La portera, Diana Díaz. Otra vez la 2 hacia atrás, controlando la defensa de Moravia. Yasmín Rodríguez. Cotto. Va a venir por el centro. Poca presión haciendo la UNAM. Muy largo Jormi Páez a la hora de ir a hacer presión. Muy separadas las líneas. Andrea Urroz quería robar la pelota. Y ahora el trazo hacia adelante, el cabezazo defensivo. Vuelve a recuperarlo Moravia. Aquí se viene la 15, van a filtrar la pelota, va a venir Villalobos en el área, viene la diagonal y se lo termina perdiendo el equipo de Moravia. Llegaban solitas a cerrar dos jugadoras, Priscila Chinchilla. Qué trazo el de Villalobos. Gran trayectoria, le pasó el balón entre las piernas a Kelly Ávalos. Betania midiendo la trayectoria del balón, pero afortunadamente no terminaron empalmándolo de la mejor manera y se salva la UNAM del segundo tanto. Se salva la UNAM, se descuida la defensa universitaria y por poco pone el segundo el equipo de Moravia y ahora pierde la pelota en salida. Aquí está la tica. Va a venir el balón filtrado, buscaban la pared, la pierna de Kenia Vanega. Y allá le espera Chanelli, Treminio, viene Alex Cruz, aquí se viene la 20, sigue buscando la pelota. Cometiendo falta Cruz. No, la pitó el árbitro. O sí la pitó. Está ahí la árbitra del encuentro, Melissa Borjas, de nacionalidad hondureña, llamando a la asistencia médica. Ali se resiente de un golpe. Miramos ahí la repetición. Pifió en esa entrada. Luego llegó un choque con la jugadora número 8, María Morales, pero en la repetición no se observa un claro contacto sobre Ali. Y estamos 1-0, señores. ¿Quién calienta? La China. Yarima Patras. Va a mandar ataque el profesor Julio César Madrigal buscando cómo emparejar el marcador. Tiene en el banquillo la UNAM Managua, Eliet Celedón, Merly Hernández, Gretel Ramírez. Helen Guido sería una buena opción para que vaya a ayudar en el ataque. Yo sacrificaría a la jugadora Andrea Urroz o me quedo con línea de 3. Sí, para buscar a Helen Guido, que es una jugadora muy rápida. A esperar finalmente qué terminará pasando en el transcurso de la segunda mitad. Ya el profesor Julio César Madrigal empieza a mover su banquillo pensando qué estrategia estará utilizando para tratar de emparejar el marcador. El partido sigue 1-0 ganándolo el equipo de Moravia de Costa Rica. Viene el trazo hacia adelante ya. Kenia Vanegas a darle persecución a la pelota. Y le sacaron el balón a Vanegas. Se durmió Kenia. Viene la diagonal. Atención, aquí está el disparo descompuesto después de Carla Villalobos, pero ¿cómo le sacan el balón a Vanegas? Gran trayectoria por parte de la número 11, Priscila Chinchilla. Recordaba que esta jugadora ingresó en la segunda mitad, por tanto tiene más piernas, más aire y le terminó ganando el recorrido a Kenia Vanegas. Ahí, luego del trazo, Villalobos no terminó impactando el balón de la mejor manera y se salva nuevamente el conjunto universitario. La pelota larga para la Chiqui, la buscaba, vuelve a perder la UNAM, el balón en salida. Aquí está la 8. A presionar Alice Cruz. El balón por el costado.
Chinchilla. Otra vez Priscila. Se vuelve a acompañar y viene el zapatazo buscando a Villalobos. El cabezazo de Kelly Ábalos. Va a llegar la capitana. Allá va Wendy. Flores que aguanta, filtra por el centro y encontró a Celeste. Escobar que se perfila. Ahora es Andrea Urroz. Ya miró a Chanelli. Está sin marca Treminio. Vuelve a tocar hacia atrás. Y ahora lo pide la Chiqui. Aquí está Wendy, la capitana universitaria. Va a venir con el trazo para Alice, que baje perfectamente la pelota. Alice se da la vuelta. Tiene a Andrea. Urroz que engancha. Le puede pegar desde ahí. Cruz se hace el espacio. Va a recuperar. Y después desde afuera suelta un disparo. Muy débil ahí la Faru. Era mejor atacar por el costado derecho, que venía entrando la número 10, sí, Chanelli Treminio. Era muy buena la intención por parte del conjunto universitario. La jugadora Jocelyn Berríos tenía oportunidad para avanzar en línea de fondo y buscar un centro que generara más peligro que ese disparo a medio gas. El balón por el costado, saliendo la línea defensiva. Aquí está la 2, Yesmin. Villalobos. Por el centro aparece sin marca la número 8, María Morales. Viene el trazo hacia adelante. Atención, aquí se viene Tástica. Va a venir entre dos, queda la pelota suelta. Trataba de pegarle todavía el disparo. Y el vuelo de Betania Burto, mandando la pelota a saque de esquina. Tremenda volada de Aburto. Ahí súper la reacción que tuvo la arquera Betania Burto. El balón le terminó quedando tras un par de rebotes ahí a Priscila Chinchilla, que la prendió de una, pero mejor Betania una vez más evitando caer su cabaña. Aquí se viene el saque de esquina, presiona el equipo costarricense. Viene el cobro, Aburto que mide mal la pelota, queda suelto el balón y el trazo hacia adelante. Vuelve a atacar el equipo de Moravia por el costado, esperando mandar el centro y le pega mal. Será regalo para el equipo de la UNAM Managua. Andrea Urroz le metía velocidad, no pudo ahí llegar al balón. Qué mal ahí la salida de Aburto. Por poco le clavan el segundo. Esperemos a ver la repetición. Y ahora se viene la 20. Termina bañándole el balón a la jugadora Ali Cruz y le cometieron falta. Le cometieron falta a Ali Cruz. Será tiro libre para la UNAM. Que está muy atrás la UNAM Managua. Ahí, sí, era Paula Coto quien a destiempo empujaba un poco a Alice Cruz. Esa es la jugada anterior. Finalmente Betania no midió bien la trayectoria y se lo perdió Yerly Rojas, quien no terminó impactando ese balón de cabezazo, cuando será la capitana Wendy Flores la encargada de ejecutar este tiro libre. Aquí se viene la Chiqui al cobro, atención. Viene la Chiqui. Va a dar un cambio. Sí, terminará ingresando la jugadora Yarima Patterson. Abandona el terreno de juego con el dorsal número 8, Jordi Pais. Se va del terreno Jordi Pais. Y se viene el cobro. Se viene el cobro. Atenta ahí, Villalobos. Y viene la Chiqui. Atención, viene Wendy. Viene la pelota al área. Pasadita, quedaba suelto el balón. Y atenta la portera. A reventar la portera, Dinia Díaz. Reina Vanega buscaba en el salto. Kelly Ábalos. A despejar el balón. Allá va Yarima. Acaba de llegar Yarima y no llegó a la pelota. Terminó finalmente el balón abandonando la última línea al saque de banda Yesmin Rodríguez. A reventar ahora el equipo de Moravia jugando con el tiempo. Balón que tiene el equipo de Moravia en Costa Rica. Otra vez controlando en la media. Priscila Chinchilla. Bien, ahí cómo se da la vuelta, atención, se viene el disparo, se viene el disparo. La portera daba reacción, viene el disparo, gol. Gol del equipo de Moravia. Zapatazo, señores. Zapatazo de la número 10. Le pega con todo Yerly Roja. Se equivoca la defensa de la UNAM.
y pone el 2-0. Vamos a esperar ahí la repetición. Me parece que era Coto quien a primera instancia se hacía el espacio, terminó rematando con contundencia, misma razón por la que Betania no pudo hacerse el balón, le dejó el remate ahí, y la jugadora que ingresó en la segunda mitad, Jenny Rojas, no perdonó. Pero si la portera da el rebote, ¿dónde están sus defensoras? Nadie llegó a buscar el rebote. Mirá, estaban como tres defensas y todas se quedan paradas viendo que llegue Yerly a disparar nuevamente. 2-0 el partido. Ya muy difícil para la UNAM darle vuelta al marcador. Y muy buen gesto de parte de la jugadora Yerly Rojas, que le dedicaba el gol a su capitana Benavides. Recordar que esta se lesionó en el partido anterior ante Águilas de León. Saludo a Tadeo Roche en sintonía de Canal 6, disfrutando de la transmisión. Así que recuerden que Lady Secret Boutique y Boss Style tienen una promoción hoy, Virginia. Sí, la dinámica es darle like primeramente a la página, compartir la publicación que está para la final el día de hoy, etiquetar a una amiga, se estará rifando un bolso, un par de zapatos Adidas y también un par de camisetas. Los ganadores los estaremos anunciando al final de la transmisión. Salió la pelota, será saque de banda para la UNAM. 2-0 el partido. El balón para la Chiqui. Trata de filtrar. Revienta la defensa. Y ahora Celeste. Otra vez Andrea. Urroje engancha, a ver si le pega desde ahí. Prefiere para su capitana. Ahí va Wendy, peleaba el balón, no pudo llegar. Y ahora es Diana, la china, Yarima Patterson. La mandaron a correr y no va a llegar Yarima. Ya estamos, Luis, entrando en la recta final de estos segundos 40 minutos. Ya más difícil el trabajo para la UNAM Managua. Costa Rica, que comparte tanto, está arriba en el marcador. Ha tenido mayor posición de balón. Solo ha hecho de momento un cambio. Lo que te decía, una jugadora como Helen Guido, atacante, rápida, puede venir a refrescar el ataque de la UNAM. Hoy se ven muy separadas las líneas del equipo universitario. Y Moravia con mucha libertad tocando la pelota. Ahí terminan ganándole la espalda a la Faru. Va a venir Moravia, atención. Se viene al área. Vuelve a enganchar. Chinchilla con el esférico, se acompañaba atrás, queda la diagonal, todavía sigue atacando y trata de despejar la UNAM Managua la pelota. Kelly Ábalos entre dos, quedó suelto el esférico, se hacía el espacio, viene el disparo. Y Betania Burto como muralla en el fondo. Responde a Burto. Finalmente los dos cambios del profesor Bernal Castillo, la número 10 Yerly Rojas y la número 11 Priscila Chinchilla, han venido a darle un segundo aire al equipo de Moravia. Chinchilla, una jugadora super habilidosa por la banda, rápida, y Yerly Rojas en cambio es la que marcó el segundo tanto del encuentro. Ahí Patterson se equivoca, podía avanzar y no pudo. Otra vez Patterson va a buscar a Gianelli. Muy largo el trazo para Treminio, que termina ganando la pelota. Va a venir Gianelli. Ya se quitaba dos con fuerza y comete falta. Pero si llegaban a chocar las dos jugadoras, el cuerpo a cuerpo. Al final la árbitra Melissa Borja decidió marcar la falta, quizás porque Gianelli al momento del choque abrió un poco el brazo. Pero bueno, ninguna de las dos llevaba el balón, pero... 2-0 el partido. Ya ahí las jugadoras del equipo costarricense metiendo un poquito de experiencia, se queja de un calambre la número 15, Cristín Granados. Le hemos llevado este torneo, señores, a través de Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios. Todo lo que fue el torneo UNCAF femenino se los hemos llevado a la comodidad de sus hogares. Yarima Patterson con el trazo largo, buscaba a Alice Cruz, de cabeza Cruz, está habilitada Alice, viene Alice, la manda por arriba de la cabaña.
la oportunidad más clara que tuvo el conjunto universitario tras los pies de Alex Cruz, quien se lamenta, gran brazo, buen control, bueno, un rechazo defensivo le quedó a Alex, quien se termina precipitando a la hora de rematar y mandó el balón muy alejado de la cabaña de Dinia Díaz. 2-0 el partido. ¿Cuántos cambios lleva Luna? Uno. Ya le queda poco al encuentro. Es hora de poner toda la carne en el asador. Perdés pues, por uno, perdés por dos. Te cuento que el profesor Julio César Madrigal no tiene a nadie calentando. Al final vamos a cerrar con las que abrió. Solo el cambio que se hizo de Jormi Pais. Chanelli, Treminio, buscaba la pelota, ya se la quitaron. Va a venir el equipo de Moravia. Por el costado a toda máquina, la número 11. Priscila Chinchilla. Llegando a línea de fondo, Chinchilla. Y otra vez la 15. Viene el centro. Y el cabezazo de Vanegas. Hay una posición prohibida. Ahora sí, mandó a calentar a una jugadora, el profesor Julio César Madrigal. 78 minutos, Virginia. Le quedan dos más lo que agregue el árbitro. Sí, son 80 minutos. Son 80 minutos lo que se está dando de tiempo corrido. Ya, difícil se ve el panorama para las universitarias de la UNAM Managua. ¿Qué hay que decirlo, Olivia? Han lucido muy bien en todo lo que va del torneo. Lamentablemente están cayendo en esta gran final. Le ganaron al conjunto campeón de la edición anterior en la fase de grupo. Y esta noche no les han salido las cosas a como se creían a las universitarias. No, y hicieron un gran papel, hay que decirlo. Sacando una victoria a este equipo. Le ganaron 1-0, recordar, al equipo de Moravia. Hoy Moravia le está dando revancha, ganándole 2-0 a la UNAM Managua. Y hoy la UNAM con este marcador quedando como subcampeonas. Sí, muy buen trabajo, te decía, de la UNAM. La campaña anterior que participaron era la primera, no lograron colarse a la final. Esta vez sí, segundo campeonato internacional para las universitarias de la UNAM. Jugando de local, cayendo en la final, lamentablemente, pero muy buen trabajo que han hecho todas las muchachas. La Chiqui con la pelota, buscaba a Alice Cruz, no miró a Patterson. Y revienta la defensa de la UNAM. Balón arriba. Revienta la defensa también del equipo de Moravia. Kelly Ábalos regala el balón. Mandan a correr a la 9, Carla Villalobos. Llegó Villalobos. Bobby atrás, cuidado, balón en el área, va a venir el zapatazo. Y la estirada de la portera Betania Burto. Se queda con el balón, sale con Patterson nuevamente. Yarima trataba de hacer el sombrero, le va a meter velocidad a la China. Aquí se viene Patterson en la banda con más velocidad. Aguanta la marca, prefiere jugar en el centro y encontró a Celeste. Escobar para Andrea Urroz. Viene Andrea, le pega defectuoso al balón. Y revienta el equipo costarricense. Allá va todas máquinas, Villalobos. Viene Villalobos, va a encarar. Prefiere filtrar, atención, balón por el otro costado. ¡Oh! Y la portera nuevamente, Betania Burto. ¿Cuántas más va a tapar a Burto? Betania exigiéndose a más no poder, arriesgando el físico. Llegó ahí ganando el mano a mano a la jugadora que había marcado el gol anterior, Yerly Rojas. Y una vez más, UNAM Managua se salva del tercer tanto, Luis. Se salva la UNAM, se salva la UNAM. Lo salva Betania Burto. Que hoy, lamentablemente, no la respaldó su defensa. Y termina cayendo 2-0 en estos momentos. La UNAM Managua viene el centro. Pasado. Ya, me parece que las muchachas de la UNAM Managua están cansadas, están siendo un poco más permisivas. El conjunto de Moravia sigue atacando en busca del tercer tanto. Va a venir el balón para Chanelli, Treminio entre dos. Tres. Urroz ahora.
Aquí está el pase filtrado para la 20, Alice Cruz. Viene Alice. Viene Alice, sigue con la canica. Sigue Cruz. Va a llegar hasta la cocina. Alice le tiraba en la barrida. Falta, sí señor, tiro libre. Falta a favor del conjunto universitario, muy peligrosa, esperar a que generan más. Alice, tras ese gran recorrido, terminó ganando una falta. Era la jugadora Diana Sáenz quien le dejaba la pierna a la 20 y esperar quién finalmente será quien termine. Para sí, y es ella Alice la que Cruz está acomodando el balón. Alice, que ya tiene un golazo de tiro libre en la primera fecha de este torneo. También recordar el histórico gol que marcó con la selección sub-20, clasificándola al premundial de la misma categoría. Será Alice Cruz quien finalmente empalme ese tiro libre ya en los últimos minutos del encuentro. Atención, se viene el cobro. Alice Cruz detrás de la pelota y también la capitana Wendy Flores. Las dos le pegan bien. Puede ser el descuento para la UNAM. Viene Alice. Viene Cruz. Viene Alice. Viene el zapatazo. Directo donde estaba la portera. Donde estaba la portera, termina embolsando Dinia Díaz. Disparo a media distancia y mejor la arquera Dinia Díaz, bien ubicada, haciéndose de ese balón. Nuevamente ataca la UNAM. Tiene la pelota el equipo universitario, balón por el costado. Allá va la Faru. Mandaron a correr a Gianelli. Treminio se metía entre dos. Va Treminio, la diagonal, quedó el balón suelto. Otra vez Alice. Revienta la defensa. Y aquí está Ortega. Andrea Urroz. Quedó golpeada una jugadora. Costa Rica. Mirá, ya se prepara para ingresar la jugadora número 19, Helen Guido. Me parece un cambio muy tardero, la que decía vos, Luis, que podía ser la diferencia en la delantera. El profesor Julio César Madrigal la manda al campo a esperar quién finalmente terminará abandonando el encuentro. Aprovechan las muchachas de Costa Rica para rehidratarse y ya se reintegró al juego Priscila Chinchilla. Así que señores, se va Faro. Yo soy Limber Río. Así que señores, gran partido el que estamos viviendo. Lamentablemente para la UNAM Managua le están sacando la victoria, pero no borra todo el gran papel que hizo en el torneo, Virginia. Cuando el Fríe se nos comunica, Larry Delgado, ganador de una camiseta, José Cuadra, una camiseta, Verónica Cuaresma, un combo. Isa Gómez, una camisa, y Verónica Mojica, otro combo. El día lunes de 10 a.m. a 5 p.m. se pueden contactar por Facebook a la página para hacer el reclamo de su premio. ¿Y hay ganadores entonces? Ya. Qué bien, ahí saludos a Elfriede Murillo, exfutbolista y ahora empresaria. Saludos a ella, a su tienda, Lady Secret Boutique y Boss Style. Cuando aquí la UNAM buscando cómo descontar en el marcador. Va a venir el saque de banda. 5 minutos agregaron, Virginia Udos. Bárbara, el árbitro quiere irse temprano a la casa. Se prepara un cambio por parte del conjunto de Moravia, más estratégico que nada. Ingresará la número 23, Andreina Baltodán. Urroz quería filtrar, llegaba el cabezazo defensivo. Le da persecución a Andrea. Sigue Urroz, revienta la defensa. Diana, para Alice. Cruz que tiene a Patterson. Viene Alice, levanta la mirada, toca para Yarima. Puede venir el centro. La China que manda la canica al área. Le va a quedar a la Chiqui, le va a pegar la Chiqui, le pega a la Chiqui. A un lado de la cabaña le pegaba Wendy Flores. Muy buena intención por parte de la capitana, que la prendía a como le vino. Se hizo el espacio y terminó
mandándola a un lado. Dinia Díaz en el vuelo lo hizo ver extraordinario. Se salva del descuento el equipo costarricense y se da un cambio. Se fue con el número 24, Daniela Cotto, terminó ingresando a la 23, Andreina Valcubano, ya un cambio para... El partido está 2 a 0, señores. 2 a 0 el partido, sacando la victoria el equipo de Moravia. Y repitiendo campeonato entonces, Virginia. Sí, siendo bicampeona de este torneo. Cuidado, Chinchilla, le quedó la pelota, va la portera. Betania Burto nuevamente, quedándose con el balón. ¡Qué portera, Betania Burto! Inmensa, inmensa, inmensa la labor por parte de Aburto. Ocasiones salvando al conjunto universitario. Cuidado, aquí está habilitada, viene el disparo de Cotto. Por arriba la mandó, era Villalobos. Y estaba habilitada. Pensé que finalmente había rematado de esa manera, porque ya había pitado la árbitra y fuera de lugar, pero no, se lo terminó perdiendo. Así que señores, 2 a 0. 2 a 0 ganando el equipo de Moravia. Ole, Ali Cruz sigue en el regate. Y ahí le sacan el balón a Cruz. Oye, a la UNAM le faltó otra delantera que apoyara a Cruz. Queda el balón a Cruz. Un zapatazo que termina ganando, pero ya demasiado desgaste físico en esta jugadora. No, hubo mucha conexión. Hoy Treminio, poco de Chanelli. Igual Jormi Pais no tuvieron el peso necesario en el partido. Ganaron. Y la defensiva de UNAM también estuvo débil. Cuando, señores, finalice el partido. Victoria, victoria para el equipo de Moravia de Costa Rica, que repite en campeonato. Así es, las campeonas de la primera división celebrada en su país están repitiendo campeonato. Me parece que esta vez les costó un poquito más. Hemos sido partícipes de un gran torneo nacional, un torneo internacional, perdón. El fútbol nicaragüense va en desarrollo. UNAM Managua le plantó fuerte a Águilas de León también. Finalmente son las campeonas del fútbol tico quienes se quedan con el bicampeonato. Sí, es un gran partido de la UNAM Managua. Lamentablemente no pudieron las universitarias, pero se dio una tremenda presentación de los dos equipos nicaragüenses. Las Águilas de León que se quedaron con el tercer lugar, la UNAM Managua con el segundo lugar y Moravia de Costa Rica con el primer lugar. Y aquí está la celebración de los juegos pirotécnicos, finalizando el campeonato. El equipo costarricense. Está la charla de los técnicos, Virginia. Sí, cuando miramos ahí al entrenador Bernal Castillo y Julio César Madrigal compartiendo un par de palabras, ya decía el entrenador del equipo de Costa Rica que estaba sorprendido y feliz por el desarrollo de fútbol femenino nacional, tanto a nivel de clubes, y también mencionaba la recién pasada competencia de la selección sub-20, donde a Costa Rica también le tocó sufrir ante las aguerridas guerreritas de la sub-20, terminaron llevándose el partido 1-0, ya gol en tiempo complementario. Miramos este torneo más parejo, ya un equipo de Nicaragua le ganó a un conjunto costarricense a nivel de clubes. Decíamos anteriormente, Águilas de León también se le plantaron, repiten campeonato, pero las cosas ya no están fácil. El nivel del fútbol femenino ha crecido y ya los equipos centroamericanos se pueden medir. Un gran partido el día de hoy, Virginia. El equipo de Moravia termina sacando la victoria, una victoria que sinceramente el fútbol no es de merecimiento, pero si hay que decir algo, el equipo de Moravia insistió, llegó a la puerta contraria, aprovechó la oportunidad y termina imponiéndose. Lamentable para el equipo de UNAM, que hizo todo, hay que decirlo, un gran sacrificio de las jugadoras. Jugar a las 6:30 de la tarde durante todo este campeonato fue un factor en contra para la universitaria, y a pesar de ese factor supieron aprovechar su oportunidad y terminaron llegando a esta final. Ahora llegan a la final y terminan perdiendo, pero yo creo que las muchachas deben de irse con la mente y con la frente en alto, sobre todo por el gran papel que han desempeñado en esta Copa Interclubes. Carlos, era lo que te decía, es segunda participación por parte del conjunto
Universitario de la UNAN hicieron una gran participación, marcharon de líderes, avanzaron a la siguiente ronda en primer lugar de su grupo, un grupo muy difícil donde estaban junto a la UPN de Honduras y al equipo campeón de Costa Rica como es el Moravia. Finalmente terminaron perdiendo en la tan ansiada final, pero lo que decíamos, aplaudible la labor del conjunto universitario. Las muchachas estuvieron dando todo lo mejor de ellas, lamentablemente el marcador no les favoreció, pero así estaba. Sí, sin duda, una gran presentación de los equipos nicaragüenses, pero el fútbol costarricense, hay que decirlo, con mucha experiencia, mucho toque, mucho fútbol, se impusieron al final, les costó mucho. Tuvo su primera derrota contra un equipo nicaragüense, avanzó como segundo lugar del grupo el equipo de Moravia y hoy hace valer su supremacía cuando ahí está el trofeo de primer lugar, la mejor portera. ¿Quién sería la mejor portera? Supongo que por ser campeona se lo darán a Dinia Díaz, pero por relevancia, por actuación, yo premiaría a Betania Hurto. Ahora, ¿cuántos goles le colocaron a Dinia Díaz? Hay que ver eso. ¿Y cuántos goles le hicieron a Betania Hurto? Por ahí tendríamos que ver, pero yo me quedo con Hurto, no es porque sea de acá de Nicaragua y de UNAM Managua, pero la presentación de Betania Hurto es impresionante. Atajó muchos penales en partidos normales y hasta en tandas. Sí, en el partido finalmente de la semifinal era Betania Hurto quien era la protagonista al detener un penal decisivo. La jugadora del equipo UNAM Managua también mostró calidad en muchas atajadas, en todos los partidos se lució, mientras que Dinia Díaz sabemos que es una arquera de gran calidad técnica, pero también en parte tanto tuvo complicidad en los goles, por eso por ahí podría ser la premiación. Veremos a ver quién finalmente será la ganadora de ese trofeo cuando miramos a las muchachas de la UNAM Managua que se dirigen justo a la grada a agradecer el respaldo de toda la gente que vino partido a partido a darle seguimiento. Muy grande, las muchachas son una guerrera. Lamentablemente no se logró el objetivo, pero sí un segundo lugar que también sabe a gloria, Luis. Sin duda una gran presentación y hay que decirlo, son subcampeones en esta segunda participación. El año anterior le fue mal al equipo de la UNAM Managua, no avanzaron pero ni de la primera ronda. Y esta vez logran un subcampeonato. Sí, sos subcampeón en tu segunda participación. Sos subcampeón de un torneo internacional donde vino a participar el equipo campeón de Belice, el equipo campeón de El Salvador, el equipo campeón de Honduras. Esta vez se terminó llevando el encuentro, el campeonato, perdón, el equipo de Costa Rica. Y ahí están las muchachas en el campo también junto a las jugadoras de Águila de León que se quedaron con el tercer lugar de esta competencia. Los dos equipos nicaragüenses haciendo muy buen trabajo. Ya previo a la coronación ya van a entregar el trofeo y nosotros les recordamos que durante todo este torneo fuimos vestidos por Clases Nicaragua. Clases Nicaragua que te ofrece las mejores camisetas, las mejores chemis, los mejores joggers, también tenés case para los celulares, gorras. Ahí puedes encontrar la mejor indumentaria para que llegues a comprar tu camiseta Clases Nicaragua. ¿Dónde están ubicados, Virginia? En la segunda planta del Centro de las Américas y del Autolote El Chele, una cuadra abajo, 80 metros al lago, cuando vamos a recibir a los ganadores del sorteo realizado por el Fride y su tienda Lady Secret Nicaragua. Larry Delgado, una camiseta. José Cuadra, una camiseta. Verónica Cuaresma, un combo. Isa Gómez, una camisa. Y Verónica Mojica, un combo también. El día lunes de 10 a.m. a 5 de la tarde. Esperen contactarse a la página para hacer válido su premio. Y cuando ya está la premiación, ya van a premiar al equipo campeón Moravia. Vamos a quedarnos con el audio ambiente. Adelante. Federación Nicaragüense de Fútbol y Gema Luque, comisaria de partidos. Señoras y señores, en esta ceremonia de premiación, primero vamos a reconocer a la cuarteta arbitral de esta gran final, como árbitra Melissa Borjas de Honduras. Están premiando a la árbitra del partido, Virginia.
Sí, sí, la árbitra de este encuentro que fue árbitra, la señora de Honduras, uno, Melissa Borjas, Shirley Perelo de Honduras, Elizabeth Aguilar de El Salvador, Melissa Pérez de Panamá formaron la cuarteta arbitral que dirigió, que impartió justicia en este gran partido. Árbitra, de la asistente final, número 2. Al señor Ildefonso Agurcia por parte de la Federación Nicaragüense de Fútbol, al señor Marlon Gómez también, a Dalila López, directora del Fútbol Femenino Nacional, cuarta, al señor Víctor Hugo Melissa Estrada, comisario de UNCAF. Cuando siguen desfilando a la premiación, la árbitra ya formado los tres conjuntos, el tercer lugar Águilas de León, Gran Managua al centro y las muchachas bicampeonas de este torneo, la de Moravia. El torneo Línea Díaz de Moravia de Costa Rica. La mejor portera finalmente fue la arquera de Costa Rica, Dinia Díaz, quien mandó a llamar a Fabiola Murillo. La segunda arquera del conjunto de Moravia acompaña a Dinia a recibir el premio. Ahí, esta jugadora, Fabiola Murillo, portera de la selección sub-20, y Dinia consolidándose en el fútbol costarricense como la mejor y también arquera de la selección absoluta. Sheila Flores. 5 tantos por parte de Flores para esta competencia. El botín de oro recibido de manos de Dalila López, directora de fútbol femenino local. Decíamos en la transmisión a primera hora que Flores se estará convirtiendo en legionaria. Probablemente milite en el conjunto de Moravia el día del mes de noviembre. Estará viajando al vecino país a realizar las pruebas correspondientes para finalmente militar en el conjunto campeón del fútbol tico. Las Águilas de León de Nicaragua. Están llamando al tercer lugar. Desfilan las muchachas de Águilas de León, de gran papel también en este torneo. Aplaudible la labor de ellas. El conjunto campeón absoluto del fútbol nacional hizo una muy buena presentación, cayó ante las campeonas Moravia en el partido de semifinal y hoy derrotó 3-2 al conjunto de la UPN de Honduras. Sí, las Águilas de León un gran papel hicieron el día de ayer, estuvieron a punto de irse a tanda de penales, pero Moravia en último minuto de cabeza, la goleadora Carla Villalobos terminó mandando a pelear el tercer lugar a las Águilas de León. Así que un gran papel hicieron los equipos nicaragüenses en este torneo. Felicitarlo, un año de fútbol femenino, sin duda, Virginia. Así es, decíamos, en el mes de junio las muchachas de la sub-20 clasificaron al premundial. Aprovecho para mandarle saludos a Gloria Bermúdez, integrante de esa selección desde Tipitapa, sintonizando el encuentro. Mucha gente todavía nos está pidiendo saludos. José Mesa, también capitán del conjunto universitario de la UNAM Managua, y toda la gente que acompañó a ambos conjuntos nicaragüenses, como fueron Águilas de León, que se quedaron con el tercer lugar, y las subcampeonas UNAM Managua. Ahí está la foto del equipo Águilas de León con Sheila Flores, que se lleva el botín. Máxima goleadora en selecciones. Señoras y señores. Y en torneos nacionales. Y va para Costa Rica Sheila Flores, lo decíamos temprano. Decíamos, hay un Facebook Live con ella. Va para Costa Rica a convertirse en jugadora de Moravia. Y ahora están llamando a la UNAM Managua, el equipo subcampeón de este torneo. Ahí va la capitana Wendy Flores y todo el equipo universitario. Tremendo papel la UNAM Managua, convirtiéndote en subcampeonas de UNCAF. De todo el área centroamericana, la UNAM Managua es subcampeona. Por encima de los conjuntos de Honduras, por encima de los conjuntos de Belice, El Salvador, UNAM Managua haciendo un muy buen trabajo. La Liga Nacional, que está comprendida por 8 equipos. Próximamente, nos comunicaba Dalila López, habrá tercera división, esto en pro del desarrollo femenino y la liga local. Ya formada la UNAM Managua para tomarse la foto también de este torneo, el equipo universitario que sin duda
dejaron mucho en el terreno de juego, mucho corazón, mucha entrega, muy respaldada por la comunidad universitaria, por las autoridades de la UNAM, por el director de deportes de la UNAM Managua, el licenciado Wilber Altamirano, el maestro Bismar Santana de Vida Estudiantil, la rectora de la UNAM, la maestra Ramona Rodríguez, que está por acá en la grada apoyando a la UNAM Managua. Ahí están las muchachas guerreras de plata. Hoy se llevan señoras el segundo señores, lugar, pero llamamos dieron una tremenda presentación en este torneo. Aplaudible lo de Betania Burto. Si vos me decís que es jugadora de la UNAM, te quedás, yo me quedo con Betania Burto. Deportiva Moravia de Costa Rica. Decíamos, Betania Burto, arquera consolidada en la selección nacional, de gran labor en este torneo. Me parece un segundo lugar con sabor a victoria, porque el conjunto universitario logra bastante con este subcampeonato, decíamos, segunda vez que participan y lograron colarse a la final. Tras un paso perfecto, marcharon primeras de grupo, terminaron venciendo a las campeonas de Moravia en la etapa regular. Ya en la final, lamentablemente, no se les dio el resultado, pero sí, muy bien todas las muchachas. Cuando miramos ya el conjunto de Moravia alineándose en la premiación, esperando a que terminen de colgarle la medalla de campeonas a las jugadoras del equipo Moravia, bicampeonas, segunda edición de este torneo, segunda vez que quedan campeonas. Decía el señor Víctor Hugo Estrada, comisario de UNCAF, que la idea de esto es el crecimiento y el desarrollo del fútbol femenino. Esta vez se realizó una competencia a nivel de UNCAF con equipos centroamericanos. Se pretende y se prevé que más adelante sea una CONCACHAMPIONS a nivel de CONCACAF, con equipos participantes de México, la Liga Mexicana que recién se ha formado. Pachuca fue, las Tuzas del Pachuca fueron las campeonas de la liga anterior, y a ver, sería mejor la competencia a nivel de CONCA. No, claro, ahí estaríamos viendo equipos estadounidenses, equipos mexicanos, equipos del Caribe, y los equipos centroamericanos entre los más fuertes. Hoy ya se puede decir el equipo de Moravia Costa Rica, el segundo a nivel fuerte de Centroamérica, UNAM Managua, Águilas de León, por ahí equipos panameños, y a ver qué pasa con Guatemala, si se levanta la sanción, porque en Guatemala hay buen fútbol también. Asociación Deportiva fue el Moravia equipo de Costa Rica, es subcampeón. Lamentablemente no participaron cuando ahí levantan la corona, el trofeo. La capitana que estaba lesionada, Mariana Benavides, lo alza. La alegría total por parte de las jugadoras de Moravia, que no dejan de saltar, no dejan de estar felices. Bicampeonato, siguen consolidándose como las mejores del área. Ya tienen preparado ahí el cartel de campeona de torneo interclubes femenino de UNCAF 2007. Ya están haciendo el llamado a los comisarios para mover el rótulo, para ubicarse ahí la jugadora, esperar la foto oficial. Sin duda, señores, usted ha vivido este gran campeonato interclubes de UNCAF a través de la pantalla de Canal 6 nicaragüense, por gracia de Dios, donde hemos llevado desde el arranque de este torneo hasta el final. Desde la apertura del torneo hasta el campeonato del equipo de Moravia de Costa Rica. Así que muchas gracias a todos los amigos televidentes que estuvieron con nosotros siguiendo la transmisión, a los camarógrafos que hicieron posible esto, a los muchachos de Control Master, a nuestro director Aarón Peralta, y siempre apoyando el fútbol femenino, el fútbol nicaragüense, el fútbol centroamericano, a nuestro gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, por supuesto, que preside nuestro comandante, presidente Daniel Ortega, y la vicepresidenta, compañera Rosario Murillo, apostando por el deporte nicaragüense, por el desarrollo, porque se vivan estas fiestas de fútbol en nuestro país. Hemos llegado al final de esta gran transmisión, de este gran torneo, agradeciéndole a los miles y miles de fanáticos que sintonizaron cada partido, y nos vemos el día de mañana. Tenemos fútbol a las 6 de la tarde en este estadio, regresa la Liga Primera. Y por supuesto, esperen pronto más y más campeonatos de fútbol femenino a través de la pantalla de Canal 6. A nombre de Virginia Lobo, la dama del fútbol, Carlos Benavides, que estuvo con nosotros, quien les habló, Luis Sandoval, nos despedimos y será hasta la próxima.